¿Dónde lo puse? ¿Dónde está? Aquí lo había puesto. Yo, Sonia. Pensé que ya te había ido. Sí, mi amor, pero no encuentro mi anillo. Y olvidé darte algo importante. Lo vi en el comedor. Gracias, amor. Oye, ¿por qué hueles diferente? ¿No hueles al perfume que yo te regalé? Lo que pasa es de que quizás se me quedó el olor por el pasillo de perfumes cuando pasé. Oye, ve por tu anillo. Yo te voy a llevar a tu trabajo. ¿Está bien? Espera, amor. Es que cuando entré me pareció escuchar un ruido por aquí. Seguramente es una rata. ¿Qué? ¿Una rata? Sí, sí, se me olvidó decirte, pero en la mañana la vi pasar por aquí. Ay, no, no, qué asco, qué asco. A ver, Gustavo, ya me voy. No, 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 imagínate que aparezca. Por favor, no olvides llamarle a alguien para que fumigue. Ay, no, qué yo asco, me Gustavo. Ya puedes irte, no olvides tus cosas. Dios, no me dejas abrocharme las agujetas. Ay, lo siento. ¿Vas a salir? Sí, tengo que ir al gym. Amor, pero si hoy es tu día de descanso, quedamos de ver una película. Ya compré los boletos. Ay, sí, es verdad. Se me olvidó. Lo que pasa es de que hoy llega la nueva chica y me pusieron a mí a capacitarla. Tengo que estar ahí cuidándola, porque ya sabes cómo son los hombres, de que nomás quieren hablarle. Una chica nueva, ¿eh? Sí. ¿Y está bonita? Sí, está muy bonita. Trae a todos a sus pies. Pero bueno, ya me voy. Bueno, cuídate mucho. Uf. Repetí a mí misma que todo estaría bien. Pero en realidad, la vida tenía otros planes para mí. Más de las 3 de la mañana y Gustavo no ha llegado. ¿Qué está pasando? No es así. Amor, ya llegué. Te voy a extrañar. Nos vemos pronto. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Se encuentra Gustavo? No, él ya se fue a trabajar. Perdón, no me presenté. Soy Iván. Trabajo con Gustavo. Ah. Ayer olvidó su mochila y la traje para que pudiera lavar sus cosas. No sabía que había cambiado de turno. ¿Tú eres su esposa? Hola, Iván, mucho gusto. Soy yo, Sueni. Dámelas, yo se las entrego. Muy bien. Gracias. Oye, Iván. De casualidad, ¿sabes por qué Gustavo ha estado llegando tan tarde? Ah, sí.
Ha estado haciendo horas extras con la chica nueva, con Paloma. Ah. ¿Y siempre es así con los nuevos? No, en realidad no. De hecho, nunca había visto a Gustavo prestarle tanta atención a alguien. Pero seguro es porque le ve potencial. Además, la chica es bonita y amable. Pero bueno, me retiro. Sí, disculpa. Nos vemos luego. Gracias. Adiós. Aunque la respuesta la tenía enfrente de mis ojos, no podía creerlo. No quería creerlo. Llevábamos 5 años de casados y un hombre tan bueno como Gustavo era incapaz de engañarme. Tenía que asegurarme antes de hacer algo de lo que podría arrepentirme. Sony. Qué bueno que llegaste. Pensé que ya estabas dormida. Hace mucho que no nos divertimos. Creí que hoy sería buen momento para hacerlo. No, Yosuani. Estoy todo sudado, amor. Eso no importa. Yosuani, que no. De verdad, tuve un día muy pesado. Me voy a bañar. Duérmete, ahorita regreso. ¡Venga! Abre un poco más los codos. ¿Sí? Dame 3 más. Tú puedes. Hola, hermosa, ¿es tu primer día? Bienvenida. Hola, sí. No, bueno, vengo a buscar a Gustavo. ¡Tabito! Ay, él no se encuentra, pero ¿yo te puedo ayudar en algo? Tabito. Sí, así le digo, es que él es súper lindo. Soy su esposa. Olvidó su almuerzo y vine a traérselo. Ah, su esposa. Él no se encuentra, pero yo le puedo entregar esto. Hola, Yosuani. No te preocupes, yo se lo entrego. Muchas gracias, Iván. Sí. Es un gusto conocerte. Esperamos verte pronto por aquí. Tabito. Mi amor, estoy tan feliz de que vamos a celebrar nuestro primer aniversario juntos. Hice una reservación en un restaurante. Te paso la dirección. Ahora sí, no te dejaré salirte con la tuya. Feliz primer mes, Gustavo.
Gracias. Este va a ser el mejor. ¿Sí? Sí. ¿Y eso? Ábrelo. Mira, ¿qué ha pasado con mi socia? Dísela. Josuani, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Debiste habérmelo dicho. ¿Decirte qué? ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Y no me refiero al tiempo que llevas con él. Yo. ¿Me amaste? ¿O solo me utilizaste? Josuane, yo te quiero mucho, pero esto que siento ya no. No me amas. Solo fui tu escudo, tu cortina de humo. Te juro que no te lo quería decir. No quería lastimarte. Pero ya no puedo con esto. Esto no te lo voy a perdonar nunca. Yo te amé. Te di todo. Y tú ni siquiera pudiste darme tu sinceridad. Eso era lo mínimo que podías hacer. Josuani, lo siento mucho. De verdad, lo siento mucho. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Quiero el divorcio! ¡Lárgate! No te quiero volver a ver nunca. ¡Que te largues ya! ¡Perdóname, Jesús! ¡Lárgate ya! ¡Lárgate! Lo siento. ¡Lárgate! ¡No te quiero! Lo siento mucho. La traición se puede presentar de muchas maneras. Ser sincero con uno mismo puede evitar que cometamos errores irreparables. Piensa el camino que quieres tomar y evita lastimar a otros, porque puedes terminar hiriendo a las personas que más te han amado. ¿Te gusta el contenido de Esta es mi historia? Mira estos otros videos, suscríbete y activa la campanita para más contenido diario.